Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas, pero perdonados. Rotos, pero restaurados. Imperfectos, pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Un feliz sábado para cada uno de ustedes.
Nos sentimos muy felices transmitiendo desde la iglesia a los peregrinos para todas las iglesias del sureste de esta conferencia maravillosa en la Florida. Una gran bienvenida para todos los que nos siguen de Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, las islas del Caribe, también Asia y Europa. Para todos en el lugar donde estén, sean muy bienvenidos y que la paz de Dios sea con ustedes. En este momento vamos a escuchar una bella selección musical por el joven Norland Mena. Y después que él termine, lo que van a escuchar será la lección de escuela sabática por el evangelista Herb Orellana y su servidor, el pastor Ruber Álvarez. Que Dios me los bendiga a todos y un sábado de gozo. Saquen lápiz, papel y disfruten de la lección detrás del musical de la mañana. Que Dios les bendiga.
buenos días a todos. Nos sentimos muy felices, pastor querido Orellana, en este momento le damos gracias a Dios por sus bendiciones. Y qué maravilloso que estamos hoy sábado reunidos para honra y gloria del Señor. Así es. Yo en este momento quisiera enviarles un fuerte abrazo y pudiéramos decir un caluroso abrazo, porque aquí en la Florida hace calor, pero me mandó Celia Bueno unas fotos y unos videos de allá de Oklahoma. Están bajo nieve esa gente. Está frío, los árboles frisados, y hasta allá, hasta en Nuevo México, donde está nuestro hijo Rubén Raúl y nuestra hija Lady, hay un frío tremendo, hasta nevó en estos días. Por eso para nosotros es un privilegio mandarles un saludo caluroso por el calor de la Florida a todos los que están conectados con nosotros. En este momento saludamos a los hermanos de Sudamérica, los hermanos de Centroamérica, los hermanos todos de Norteamérica, las islas del Caribe, las personas que nos siguen desde Asia, y le damos gracias a Dios por todo el que está conectado en todo lugar del mundo. Por lo tanto, bienvenidos sean. Bueno, vamos a comenzar en esta mañana con una oración. Queremos invitar a cada uno de nuestros televidentes que se encuentran conectados ya en esta hora, incluyendo a los hermanos de Europa, que nos unamos en esta oración para comenzar ya el repaso de la lección, pastor. Amén. Vamos a orar. Padre amante, Padre divino, Padre amoroso, Padre misericordioso, estamos agradecidos porque cada día, Señor, nuestra fe se renueva en tu amor, en tu justicia. Y esta semana hemos tenido una experiencia bella por medio de la lección de escuela sabática, porque hemos aprendido más de tu amor, de tu justicia, de cuánto nos amas. Ahora te invitamos para que junto con nuestros hermanos podamos hablar un poco sobre esta lección, aprender un poco más de ella, y te lo pedimos todo, Padre amante, en Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Damos gracias a Dios por este momento. Quizás alguno esté diciendo, pastor, en otras ocasiones aquí en la mesa siempre hay unas bolas doradas, algo así, y unas plantitas verdes, unas plantas verdes al costado, pero hoy está lleno de manzanas, de manzanas. Y no manzanas de plástico, manzanas de verdad, son de verdad, manzanas de verdad, comibles, comibles. Así que cuando termine la lección puedes llevártelas para la casa. Quiero decirles a cada uno de ustedes que eso no es casualidad que se haya puesto ese adorno allí, sino que forma parte de la lección. La lección empieza hablando acerca de las clases que nuestro Dios le dio al ser humano, y cómo la primera pareja, después de haber caído en problemas, en pecados, lo primero que hizo fue esconderse. Y quiero así decirte, Orellana, que hoy, precisamente hoy, estaba publicando en mi página de Facebook un testimonio que me impactó mucho, de una joven que cayó en ciertas situaciones en la vida y le dio por esconderse de Dios y por esconderse de todos. Y me encantó mucho que mandó un testimonio hoy acerca de que se había reconciliado con Dios, y hasta lo grabó, hizo un programa con eso, y yo lo compartí en mi Facebook hoy, y me llama la atención que ella lo hizo. Y una de las cosas que le quiero dar las gracias, sé que nos está mirando en este momento y que tiene muchos seguidores en Facebook y en YouTube, y quiero decirle a ella en este momento que me está mirando, que me siento orgulloso de ella en este momento. Me siento orgulloso porque supo enfrentar su situación, supo salir adelante, y ahora hizo un programa de YouTube, y yo lo transmití por el Facebook mío y mi página, por el hecho de que es lindo reconciliarse con Dios. Amén. Y yo digo que lo malo en la vida no es tropezar. El problema está en encariñarse con la piedra. Así es. Y sabe, pastor, cuando analizamos de un punto de vista educativo, en cuanto al gran maestro, al maestro de maestros, Cristo Jesús, cuando él entró a esa clase, a esa aula, él no solamente fue y se sentó, sino que cuando él vio lo que estaba pasando, desde el momento en que el virus del pecado obligó a cerrar el aula del Edén. Qué terrible. En ese momento, entonces, desde entonces, Jesús ha estado buscando alumnos a los cuales Él les puede enseñar las hermosas lecciones de la vida eterna. Así es. Y yo creo que todos nosotros en un momento de nuestra vida nos hemos escondido. Y yo creo que nuestros televidentes han de estar de acuerdo en esto. Siempre, en un momento de nuestra vida. Yo me escondí en un tiempo, pastor. Me escondía de la policía, me escondía de mis enemigos, me escondía. Cuando iba a un restaurante, nunca me sentaba dándole la espalda a un vidrio, a una ventana. Siempre buscaba yo una esquina oscura donde yo pudiese
tener una buena visión, porque el hombre siempre le huye, y cuando hay una separación, exactamente, cuando hay pecado, uno vive huyendo. Por eso dice huyendo. La palabra del Señor que el transgresor huye sin que nadie lo persiga. Sin que nadie lo persiga. Y es maravilloso ver que lo primero que sucedió después de la caída es que el hombre y la mujer le dio por esconderse. ¿Esconderse por qué? Porque como estábamos hablando fuera de cámara tú y yo, antes de comenzar la transmisión, y es que el pecado no es cometer un acto pecaminoso solamente. El problema del pecado es que nos separa siempre de Dios. Nos separa. En el momento que te separas de Dios, ya estás en pecado. Exactamente. Ya estás en pecado. Exactamente. Por eso quiero decirles en este momento que Adán, aunque se dice que Adán y Eva lo que comieron fue una manzana, ¿no? Y aquí tengo diferentes colores y variedades de manzana. No creo que sea así. No creo que sea así, que lo que comieron fue una manzana, porque la Biblia no me da apoyo para eso. No lo dice. Y realmente el libro que da nuestro maestro es su palabra. Es su palabra. Lo que él dice, comieron del fruto prohibido. Fruto prohibido, no fue una manzana. Pero entiendo por qué quizás dirían que es una manzana. Porque es uno de los frutos más atractivos. Así es. Que existe. Y caro, ¿saben? Son en caros. Mi país. Donde bueno, yo nací, en el mío, comer una manzana es un lujo. Comer una manzana es tremendo. Es el sueldo del trabajador de un día entero de trabajo. Wow. 50 centavos dólar una manzana. Y es lo que gana la persona al día. Así que, queridos, yo quiero decirles que por algo la gente dice, no, fue que comieron una manzana, sí, por el valor que tiene la manzana en, sí, diferentes lugares, pero era un fruto prohibido. Un fruto prohibido. Y quiero decirte que aún hasta la marca Apple, que es una manzana mordida, sí, lo que significa ante el mundo es que el ser humano no comió por hambre. El ser humano comió por un acto deliberado de rebeldía. De rebeldía, ahí está, ahí está. En el momento que Eva se separa y toma ese fruto, se rebela en contra de Dios, duda de Dios. Duda de Dios. Y me encanta mucho en esta primera parte de la lección el paralelismo que hace, o la contradicción que existe entre la obra de Cristo y la obra de Adán. Y quiero hablar acerca de eso en Romanos capítulo 5, versículo 16. La palabra de Dios empieza, habla algo maravilloso. Dice que la dádiva, así que ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel uno, porque el juicio a la verdad surgió en una sola ofensa para condenación, pero la gracia surgió de muchas ofensas para justificación. O sea, la palabra de Dios aquí, para no leer todo el texto entero de Romanos 5 del 11 en adelante, sí, lo que está diciendo es que a través de Adán vino la muerte, pero a través de Jesucristo vino la vida. A través de Adán pasó el pecado a todos, pero a través de Jesucristo pasa la vida a todos. De hecho, yo me hice una gráfica, ajá, comparativa entre Adán, oye, y Jesucristo. Me encantaría que lo dijeras. Que mientras Adán, en él muchos murieron, sí, en Cristo abundó la gracia. Amén. Mientras que en Adán vino el juicio para condenación, uh-huh, en Jesús vino para justificación. Así es. Mientras que Adán reinó la muerte, en Cristo reinaremos en vida. Amén. De acuerdo al verso 17. Mientras que Adán vino la condenación, en Jesús vino la justificación de vida. Así y es. Por último, mientras que en Adán muchos fueron constituidos pecadores, en Cristo Jesús muchos serán constituidos justos. Y a mí me da eso una alegría tremenda, sí, señor, mi querido Orellana, porque el hecho de que algunos dicen, pastor, pero es que desde que el pecado existió en el mundo, estamos perdidos. Sí, es verdad que por uno vino la perdición, pero la Biblia no termina ahí. No. Dice también, pero por uno vino la salvación. Vino la salvación. Así que ahora no podemos decir, no, porque Adán y Eva, porque comieron de aquel fruto, comieron, sí, del fruto prohibido, por lo tanto yo estoy condenado a una vida de infelicidad. Yo estoy condenado a una vida de perdición. Eso no es verdad. No. Al morir Cristo en la cruz del Calvario, por ti y por mí, nos pasa el fruto a nosotros. Así es. Ahora soy yo el que elijo. Sí, yo sí. No puedo decir porque Adán pecó, ni porque Eva pecó. Ahora está Cristo frente a mí diciéndote, mi hijo, ahí está el fruto. ¿Vas a tomarlo o vas a tomar de mí? Así yo es. Decido por Jesucristo, Orellana. Correcto. Y sabe, hablando acerca de la educación cristiana, de cómo Cristo nos quiere atraer hacia Él, ¿qué es educación cristiana? Estamos en la primera parte. Uh-huh. La educación cristiana es una reconciliación entre el hombre y Dios. Amén. La verdadera educación cristiana. ¿Para qué? Para que el hombre vuelva a asemejarse en el carácter de Dios. Amén, amén, amén. Y de hecho, quiero decirte algo muy importante y con respecto a la educación cristiana, y es que cuando nosotros nos volvemos a Dios y hacemos de Él el centro de nuestra vida y hacemos de Él nuestro educador fundamental y principal, nosotros tenemos garantizado que vamos a tener
tener unos exámenes maravillosos. ¿Por qué? Porque en Él todo lo podemos. Somos todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Amén. Y sabe una cosa, cuando yo pienso ya para ir cerrando la primera parte, en la pregunta ¿dónde estás tú? Yo me puse a pensar en esa pregunta. Y esa pregunta ha atravesado los siglos de esta tierra, la historia humana. Dios siempre está preguntando ¿dónde estás tú? Cuando Cristo me dijo a mí ¿dónde estás tú? Yo estaba borracho, yo estaba endrogado, yo estaba vendiendo droga, yo estaba escondido en el mundo del bajo mundo de las drogas, escondiéndome de la policía. Pero allí me encontró Jesús. Amén. Y no me encontró para condenarme, me encontró para restaurarme. Y eso es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Y eso es lo que nos está enseñando la lección, que el Señor está para restaurarnos en esta educación cristiana. Ahora yo te pregunto, cuando el Señor, que es nuestro maestro, nuestro educador, habló con la primera pareja y le dijo a Adán y Eva, ¿dónde estás tú? Era porque él no sabía. Oh, él sí sabía. Él sí sabía. Y a mí me llama mucho la atención que aunque Dios sabe dónde estamos nosotros, Él nos pregunta, no solamente, no para que le respondamos, porque Él tiene la respuesta. Así es. Sino para que nosotros sepamos que Él sabe. Que Él sabe. Todas las cosas. Todas las cosas. Hace un tiempo pasé por algo tremendo que impactó mucho mi vida. Que resulta que había un joven que había cometido cierta situación y todos lo sabíamos. Todos lo sabíamos, pero estábamos locos porque el joven llegara para que confesara. Porque todos estábamos dispuestos a perdonarlo y queríamos resarcirlo. Sí. Y me llama la atención que cuando lo sentamos frente a nosotros y le dijimos, sucedió algo por ahí que tú viste que no estuvo bien aquí o allá. Dice, no, yo no sé, yo realmente no sé, yo realmente no conozco. Y yo le miraba a los ojos y le decía, mijo, di, todos sabemos lo que pasó, di, porque queremos perdonarte. Y cuando el Señor estaba diciendo, ¿dónde estás tú? Simplemente estaba diciendo a Adán y Eva, yo sé lo que pasó, así es. Sé lo que sucedió. Así y es. Si me respondes sinceramente, tú vas a tener en mí salvación y vida eterna. ¡Qué maravilloso! Dios es maravilloso. Cuando nos arrodillamos a orar, hay mucha gente que trata de engañar a Dios en la oración. Y dice, Señor, hice esto porque no sé cómo fue y no sé cómo sucedió. Mira, al Señor no le esté. No se puede engañar. No lo esté engañando. Dile la verdad. ¿Acaso la Biblia dice que Dios no puede ser burlado? Así es. Y un predicador una vez me enseñó un texto que lo sacó de uno de los libros de Ellen White, que dice, el pecado no sirve para ser justificado, porque tratar de defenderlo equivale a apoyarlo. El pecado solamente sirve para ser confesado, de hecho, y perdonado. El pecado es un misterio. Exactamente. El pecado es un misterio y el que trate de explicarlo lo está defendiendo. Por lo tanto, el pecado solamente sirve para ser confesado y perdonado por Dios. Y el único que perdona es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mira, aquí aparece otro fugitivo más en la lección. Hablando de perdón. Otro fugitivo más en la lección. Y ese fue Jacob. Jacob cometió sus errores, sí. Cometió sus pecados y después salió huyendo. Pero me llama la atención que, wow, señores, esta lección está tan bella. ¿Qué buenísima, clase profesor buenísima. Tenemos? Definitivamente. ¿Qué clase profesor tenemos? Me llama la atención que cuando él sale huyendo, después de haber engañado a su hermano, después de haber engañado a su papá, después de haber hecho todo lo que hizo Jacob, que nosotros sabemos, él está en una, se ve en la noche oscura y toma una piedra como almohada y la pone debajo de su cabeza. Yo me puse a pensar en eso. Sí. Usted sabe la incomodidad que es tener una piedra en almohada. Pero eso es lo que buscamos, eso es todo lo que podemos nosotros los humanos. Así es. Imagínate en qué situación estaba él, que una piedra le era almohada. Estaba terrible. Tremendo. Por lo tanto, cuando él está en esa situación tan desesperada, él dice que en el sueño ve una escalera que iba desde la tierra donde él estaba en esa situación terrible hasta el cielo, y que ángeles subían y bajaban. Me llama la atención que cuando Jesús habla con Natanael, le dice, yo era esa escalera. Amén. Yo era esa escalera. Y qué lindo cómo yo soy padre de 4 hijos. Uh-huh. Y en ciertas ocasiones mis hijos han hecho algunas cosas que no han sido buenas para papá. Uh-huh. Y yo los busco para darle su castigo. Sí. Mas Cristo buscó a Jacob para mostrarle la esperanza. Amén. Oh, qué lindo amén, nuestro Dios. Amén, porque amén. Esa escalera representaba a Cristo Jesús conectando el cielo con la tierra. Amén. Diciendo, oye Jacob, hay esperanza. Hay esperanza. Amén. Con nuestro profesor nunca estamos en el piso. Con no. Nuestro profesor siempre sacamos buena puntuación. Y permítame decirle que cuando el hombre se aleja de Dios, mi querido pastor,
entra en la oscuridad del hombre, en el analfabetismo espiritual. El hombre no entiende nada. Y este era el caso de Jacob. Él entró en esa oscuridad, en ese analfabetismo espiritual. Pero en medio de ese tiempo, donde él tuvo tiempo suficiente para meditar en las terribles consecuencias de haberse dejado influenciar para engañar a su padre y provocar la ira de su hermano, allí Cristo le mostró la esperanza por medio de ese sueño. Y exactamente eso es una de las partes de las clases de Dios que me gustaría que quedara claro en la mente de cada televidente, en la mente de cada oyente, en la mente de todo aquel que está siguiéndonos a través de cualquier dispositivo. No importa cuán bajo tú has caído, así es, tu profesor y maestro Cristo Jesús te rescata de lo profundo. Amén. Quiero decirte que es maravilloso saber que Él murió en una muerte de cruz. Y ahí está un corito que dice, cuando, sabes que cuando fue a ser crucificado Jesús, abrieron un hueco bastante profundo, sí, y la cruz la clavaron, la tiraron, pues cayó allí, con peso, cayó completo. Y me llama la atención que hay un coro que dice que si nosotros hemos pecado, nunca vamos a ir más bajo que a donde Jesús llegó. Así es. Nunca iremos más alto, nunca estaremos más alto que donde Jesús está. Y sus brazos fueron abiertos completamente para que nadie se salga, amén, de los brazos, amén, del Señor. Así que, ¿sabe que esos brazos extendidos del Señor Jesús en la cruz son también una invitación que todo aquel que esté cargado, que esté cansado, no puede venir y descansar en Cristo Jesús? Amén. Hay esperanza, al igual que hizo con Jacob. Jesús, Dios sale también a nuestro encuentro. Esa es una lección que aprendí en esta parte de acá. Nos asegura el perdón, nos fortalece y nos anima a seguir caminando de su mano. Así que no importa, como dijo usted, lo mucho que hayas caído en este mundo, en el pecado, Dios siempre está listo para recogerte. A mí que me encanta hablar a través de frases, me recuerdo dos frases hermosas que dice: el problema mayor no está en tropezar, sino encariñarte con la piedra. El problema mayor no está en caerte, sino en echar raíces. Por lo tanto, querido, si caíste por alguna situación, si por alguna cosa de la vida estás sacando malas calificaciones en las clases del maestro, por favor, levántate en el nombre de Jesucristo. Sí, señor. Amén. Hay esperanza para ti, amén, y para mí. Amén. Pero sabes que Jesús no era cualquier persona. Oh, no. No era cualquier persona. En la Biblia misma se le llama Rabí a Jesús. ¿Y Rabí qué cosa era? Rabí era un gran maestro. Era un gran maestro. Y me llama la atención que Juan, aquí en esta parte de la lección, se goza en decir quién es ese maestro. De hecho, fue el primero que le llamó Rabí. Sí. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este vino a nosotros y se encarnó, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito de Dios. Sí. Por lo tanto, Juan está diciendo aquí que ese maestro que tú y yo tenemos no es cualquier cosa. Ese maestro es Dios, ese maestro es Jehová encarnado, el que tuvimos en esta tierra, ¿verdad? A diferencia de los líderes de la iglesia popular de aquella época, sí, los fariseos, que se creían intocables, uh-huh, que era el orgullo que los manejaba. Sin, sí, embargo, Cristo vino desde el cielo. Vino y se revistió de humanidad para estar contigo y para estar conmigo. Amén, qué amor, amén, qué misericordia. Amén, amén, amén. Yo quiero decirle a cada uno de ustedes que ese rabí, ese maestro, una vez llegó de noche un hombre llamado Nicodemo, ¿se acuerda? Sí, sí. Y Nicodemo llega donde está el rabí y me llama la atención que Nicodemo empieza a hablar con Jesús diciendo: sabemos. ¿Qué? ¿Sabemos qué cosa? Y a mí me llama la atención. Sí, sí, sí. Y hay gente en esta tierra, y no sé si tú conoces a alguien que nos está siguiendo a través del internet, que dice: no, yo no voy a la iglesia porque yo sé, yo conozco. No, ¿qué? ¿Sabemos qué cosa? Y el Señor le dice: bueno, si tú sabes, vamos a hablar del que sabe al que sabe. Y cuando le empieza a hablar, dice: no, yo no entiendo esas cosas, dice Nicodemo. Dice Jesús: si te estoy hablando de cosas terrenales y no estás entendiendo, ¿cómo tú crees que te voy a hablar de cosas celestiales? Pero sí le dijo algo. Le dijo: mira, como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre, amén, sea levantado, amén, para que, amén, todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Nicodemo vio que alzaron a Jesús como esa serpiente en el desierto, se acuerda de
la entrevista. Correcto. Y dice, wow, ese es mi Señor, ese es mi Dios. Aquella lección que me dio aquella noche cuando yo le dije, sabemos, y realmente no sabía nada, ahora se hace patente en mí. Por lo tanto, dice que Nicodemo murió dando todo su dinero. Eso le iba a decir, terminó pobre. Y pobre. Un hombre de alta posición. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque él entregó todo para la obra, para la expansión de la obra. Y yo te pregunto, ¿no crees que vale la pena dejarlo todo por la perla de gran precio? Es que yo no lo pienso dos veces, pastor. Así es. Por lo tanto, te hacemos en este momento una invitación. Sigue a Jesús. Amén. Sigue a Jesús, igual que Nicodemo, para que encuentres en él la salvación, sí, la vida y la esperanza. Oh, mira, hay un caso aquí en la lección que me llama mucho la atención. Y es el caso de una mala respuesta que da Jesús. Oh, sí. Eso me impactó en esta lección. Yo le llamo a esta la estudiante o la alumna contestona. Sí, ¿sabes por qué? Porque me llama la atención que Jesús siempre fue maravilloso con las mujeres. Y amable, fue cortés. Maravilloso con su mamá, fue maravilloso con la mujer pecadora que tomaron en el acto mismo del adulterio. Sí, y él la defendió y le dijo, vete y no peques más. Así fue maravilloso con la mujer del flujo de sangre, ¿te acuerdas? También. Que fue Jairo allí diciendo, correcto, Señor, mi hija está enferma, ve. Y el Señor dice, espérate, voy a atender a esta mujer primero. Así y la es. Mujer le dijo toda la verdad. Imagínate tú, Jesús fue maravilloso con la mujer junto al pozo. Bastante, sí, sí. Y a esta mujer, ¿por qué la trata así, Orellana? A ver, en las clases que hemos recibido del gran maestro, ¿por qué tú crees que Jesús trató así a esa mujer? Yo creo que Jesús nos quiso dar una gran lección a nosotros, ¿sí? A los que nos creemos ya dignos, ajá, que nos merecemos todo, sí, y nos quiso enseñar de que a veces, uh-huh, él trata de cierta manera para probarle a otros que la fe puede más que cualquier cosa. Sí, yo pienso que ahí también Jesús estaba utilizando un método de enseñanza medio que inductivo, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque realmente la lección no era para la mujer. No. La lección era para los discípulos porque tenían muchas cositas que tenían que cambiar en su carácter. Recordemos que la mujer era cananea. Cananea. La mujer no era una mujer judía. Así es. Por lo tanto, ellos tenían el concepto de que Jesús había venido para ellos solos. Así es. Para ellos solos. Y cuando la mujer está gritando al Señor que le ayudara con su hija que estaba enferma, el Señor se hizo el que no le estaba haciendo caso, pero el Señor estaba mirando a los discípulos. Quiero decir algo. Ajá. En cada viaje de Jesús nunca viajó por viajar. Exactamente. Siempre había una lección que quería enseñarle a los discípulos y a nosotros también. Así es, por eso es que yo digo que en la vida del cristiano y en la vida de Cristo Jesús como nuestro maestro, como así estamos es, estudiando en esta lección, nunca hay casualidades. Así. Nunca hay coincidencias. No, claro que también no. Yo digo que en Jesús hay diocidencias. Si tú estás aquí escuchando la lección de Escuela Sabática en este momento y te vas a quedar en el resto del programa hoy, en la predicación, en todo lo que se va a hacer acá desde la Iglesia de los Peregrinos, no te creas que fue una casualidad. Es una diocidencia. Dios preparó este momento porque tiene algo especial para, amén, ti en su clase. Amén. Para cada uno de nosotros, Él tiene algo especial. Y resulta ser que ahora le dice a la mujer, mira, mujer, porque se estaba haciendo el que no la estaba viendo. El que no la estaba viendo, sí. Y él sí la estaba viendo. Sí, claro que pero sí. Pero él quien estaba viendo más eran los discípulos. Sí. Y los discípulos cuando ven a la mujer gritando y diciendo, y Jesús no haciéndole caso, le dice, Señor, despide a esta mujer, chico, sal de eso, sal de ese problema. Y el Señor le dice, óyeme, mujer, mira, yo sabes que en la casa los hijos son los que comen del pan. Así es. Y no está bien del pan de la mesa. Sí, no está bien dándole el pan a los perrillos. ¿Quién era el perrillo allí, chico? Ella, la mujer misma. Óyeme, si a mí me ofenden de esa manera, es palabra dura, pastor. Óyeme, es palabra dura. Una pila de cosas, pero me encanta perro. La respuesta de este estudiante. ¿Y qué dice la pero mujer? Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Óyeme, ¿y qué sucedió allí? Jesús le dice a los discípulos, ¿vieron esto? Sí. ¿Vieron esto? Grande es la fe de esa mujer. Grande la fe. Y me llama la atención que la mujer le dice grande la fe y a los discípulos le dice hombres de poca fe. Quiero decir algo, a veces nosotros, y esto es un mensaje, me quedó bien impreso lo que dijiste hace un ratito.
Y es que a veces nosotros nos creemos que somos lo máximo. Así es. Porque soy pastor, porque eres evangelista, el otro que llegó. Soy adventista, desde este día de 40 años. Es máster, es doctor. ¿Crees que uno tiene el cielo asegurado, que uno tiene el cielo agarrado? Soy adventista hace 20 años y los demás están perdidos. Jesús en ese momento le enseñó a esa mujer y en especial a los discípulos, que eran los que estaban recibiendo la clase. Y es que hay muchas personas que a veces no parecen, pero son tan consagrados, pastor, y tan buscadores de Dios más hay que nosotros. Personas que tienen muchos títulos, sí, pero todavía siguen tomando leche. Así es, así es. Así y hay otras personas que no tienen ni un título y están comiendo comida gruesa espiritual. ¿A qué te refieres con eso? Eso estar nos lleva, tomando leche, porque hay gente que está eso diciendo, nos pues, lleva al ciego Bartimeo, pastor. A ver, ¿qué pasó? Que es la otra parte. Ajá. Que dijo dice la palabra de Dios en Marcos 10:47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voz y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo la turba que iba con Jesús? Lo mandó a callar. Lo mandó a callar. Pero él seguía gritando y me llama la atención que el ciego veía más que lo que tenía los dos ojos buenos. Así es. Porque el ciego dijo: Jesús, Hijo de David. O sea, yo sé cuál es tu función. Reconoció. Exactamente, yo sé quién eres. Porque si no le hubiera dicho: Jesús, Hijo de María y José. Pero no, no, Jesús, dijo, Jesús hijo de David. Porque él sabía que a través de él venía la salvación. Amén. Y él sabía Amén. Lo que iba a hacer Jesús en esta tierra. Por lo tanto, me llama la atención que Jesús, ¿qué hizo? Le hizo el milagro a ese hombre. O sea, él tenía la correcta visión espiritual de con quién estaba hablando o a quién se estaba refiriendo. Exactamente, wow. Exactamente. Y por eso yo quiero decirles a cada uno de ustedes, hay personas que aunque tú crees que no, están aprendiendo en la verdadera escuela. Hay personas que aunque creemos que no, porque por la manera que se viste, por la manera que se ríe, por la manera que es de su carácter, uno dice, no, este está fuera de los caminos de Dios. Oh, queridos, yo quiero decirte que el hombre mira lo que Dios no mira. Y Dios mira lo que el hombre no mira. Por eso dice la palabra del Señor, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y Él sabe qué corazón tú tienes. Él sabe qué corazón yo tengo. Él sabe cómo nosotros estamos aprovechando cada una de las clases. Así es. Y saben, hermanos, que nos están escuchando en esta mañana, y querido pastor, yo quiero darles a ustedes una fórmula sencilla. Si usted quiere crecer, si usted quiere crecer en esta relación con Cristo, es bien sencillo. Cuanto más tiempo pasemos usted y yo con Jesús, cuanto más tiempo abramos la palabra de Dios, más capacitados estaremos para recibir sus enseñanzas. Porque cada día que usted abre la palabra de Dios es una nueva experiencia espiritual en Cristo Jesús, mi querido pastor. Amén, amén, amén. Quiero decirte que hablando acerca de este caso que estás mencionando, dentro de todos estos alumnos que se está estudiando en esta lección, también el conocimiento es progresivo. Sí. El conocimiento es progresivo. La palabra de Dios dice que el conocimiento es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y también vemos en el caso de Bartimeo que la verdadera educación también es progresiva. El milagro de Bartimeo se fue haciendo poco a poco. Sí. Poco a poco. Y él tenía que cada momento ejercitar esa fe en Dios. Algunos me dicen: pastor, ¿y cómo es posible? Yo sí voy al fin del tiempo, voy a estar fiel. Al fin del tiempo voy a estar firme. Sí, y ahora en estas pruebas te estás cayendo. No puede ser posible. No, nadie sabe que va a levantar 200 kilogramos si no levanta 10. Así es. Por lo tanto, cada día debemos de crecer en la educación a través de nuestro maestro. De hecho, quería compartir con usted y con el público un pensamiento. Sí. Dice lo siguiente: no debemos permanecer siempre en calidad de niños en nuestro conocimiento y experiencia de las cosas espirituales. No hemos de expresarnos siempre en el lenguaje del que acaba de recibir recién a Cristo Jesús, sino que nuestras oraciones, mis amados hermanos, y exhortaciones deberían crecer en inteligencia a medida que aumenta nuestra experiencia en la verdad. Justo lo que usted decía. Amén, amén. Es un estudio que va creciendo. O sea, deberíamos ir madurando. Claro que sí. Madurando. Por eso es que dice el apóstol Pablo: ya ustedes debieran de estar comiendo
comiendo viandas. Así es. Y lo veo tomando lechita. Desgraciadamente hay personas que llevan 10, 15, 20 años en el evangelio tomando leche y siguen con la lechita. Cualquier cosa les hace daño, cualquier cosa les indigesta. ¿Sabe que estoy hablando espiritualmente? Amén. Cualquier cosa lo están tirando por el piso. Así ¿qué es? Dijeron, ¿qué hablaron? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Cuando dice Pablo, ay, déjense de la lechita esa, ya ustedes están para comer vianda. De hecho, el sabio Salomón dice en Proverbios, dejar que las cosas pasen por encima. Exactamente. Ahora te digo también, hay que comer vianda espiritual. Así es. Hay personas que siguen todavía los preliminares de la fe. Cualquiera le hace una pregunta y no sabe contestar. Cualquiera le dice algo profundo, le habla de profecía y no conoce. Y tú le preguntas, ¿qué tiempo llevas en la iglesia? No, yo 20, 30 años, hermano, ya debiera comer vianda. Hay algo malo en esa operación, hay algo malo en esa fórmula. Porque si lleva 20, 30 años y no aprende. Y no aprende. No, no puede ser. Un niño de 20 o 30 años y sigue gateando. No, querido. Por lo tanto, queridos, es maravilloso en este momento seguir adelante. Amén. Hay que aprender de Jesús. Sí, Señor. Cada día hay que avanzar en el camino espiritual. Así y yo es. Quisiera decirte, Orellana, en este minuto que ya nos queda, ¿qué te gustaría decirle a esa congregación que está conectada a través del internet? Mis amados hermanos, las lecciones están maravillosas, llenas de enseñanza para que usted y yo podamos crecer cada día más y tener una experiencia más íntima con el maestro de los maestros. No desaprovechemos estos momentos. Vienen días tremendos. Vienen días cuando buscaremos la palabra de Dios y no la encontraremos. Y lo único que tendremos es lo que hemos leído y estudiado. Escudriñar las escrituras, dice la Biblia, porque os parece que en ellas está la vida eterna. La vida eterna. Así que hermanos, les invitamos, porque ellas están dando testimonio de Jesús, para que nosotros entremos de más profundidad en el estudio de la palabra. Es una lástima que hay que acabar, mi querido evangelista. Ya se acabó el tiempo de la lección. Ay. Pero sí quiero decirles que la lección de la semana que viene viene tremenda, porque se llama La adoración en la educación. Así que nos vemos el sábado próximo. Así vamos es. A orar. Querido Padre Celestial, ¿cuántas gracias te damos porque tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos? ¡Qué maestro como tú, Señor! Que nos enseñas a través de tu palabra que todo alumno que se matricula en tu escuela no es para desaprobar, no es para fracasar. Tú sabes sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Amen. No porque nosotros tengamos algo bueno, sino porque en ti lo tenemos todo. Amen. Gracias por la transformación que has hecho en nuestras vidas. Y ahora bendícenos y bendice el resto de la programación. En el nombre de Jesús. Amén.
días, nuestros amados televidentes que nos están viendo de todas partes del mundo. Este es un momento muy especial, porque es el momento cuando usted puede escribir sus peticiones donde quiera que usted esté, y aquí las vamos a recibir. Pero no solamente eso, hoy vamos a orar por sus peticiones. Quizá usted tiene un familiar enfermo con el COVID-19, con un cáncer. Quizá usted tiene una necesidad de un trabajo. Quizá usted no tiene cómo pagar, quizás hasta la renta. Quizá no tiene que comer. Pues está en el lugar correcto y en la hora correcta, porque mejor lugar es estar delante de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hoy podemos venir, tirarnos de rodillas, sentarnos allá a la orilla de su cama, donde quiera que usted esté, estacione el auto a un lado y vamos a orar, vamos a elevar las peticiones a Dios. Escríbalas, mándelas ahora mismo, que hay un buen equipo de técnicos aquí que está, va a recibir todas esas peticiones y las vamos a elevar al Señor. Les invito ahora a que oremos, mis amados hermanos. Oremos en este momento. Padre amante, Padre divino, Padre amoroso, Padre misericordioso, en esta mañana venimos a ti clamándote, Señor, rogándote en el nombre de Cristo Jesús. Señor, en estos momentos han de estar entrando las peticiones de todas partes del mundo, Señor. Yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú puedas escuchar cada petición. Que tú puedas, Señor, traer el agua de vida. Que tú puedas traer el pan de vida, porque es que tú eres el agua de vida, tú eres el pan de vida. Por lo tanto, Señor, manifiéstate en tus hijos en esta hora. Si hay alguien que está enfermo, tócalo, Señor. Si hay alguien que necesita trabajo, Señor, provéele, Señor. Si hay alguien que tiene hambre, Señor, dale un pan para que pueda comer. Si hay alguien, Señor, que necesita de la salvación y del perdón, oh Señor, derrama tu sangre y límpialos de su maldad. Límpiame a mí, Señor. Limpia mi familia. Hoy, Señor, ponemos todo este pueblo, toda esta linda hermandad que está conectada, y aún los que no están conectados, los ponemos en tus manos para que tú los bendigas, para que tú los sanes, para que tú los restaures. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has escuchado esta oración que sale de lo más profundo de mi corazón, y yo sé que muchos escribirán: Dios escuchó mi oración, Dios escuchó la oración. Porque yo sé que tú y yo servimos a un Dios que responde, tú y yo servimos a un Dios que escucha, tú y yo servimos a un Dios que nos ama. Gracias, papá. Gracias, Padre, por respondernos. Te lo pedimos todo en esta mañana, en el nombre más dulce, en el nombre sobre todo nombre, Cristo Jesús. Y que el pueblo de Dios diga amén y amén. Thank you.
nos postramos y adoramos al Rey, cuán grande y precioso es Él. Alza las manos a Él, porque el gozo de Dios está aquí. Nos postramos y adoramos al Rey, cuán grande y precioso es Él. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Santo es el Señor, Dios poderoso, su gloria llena la tierra. Su gloria llena la tierra. Alzar las manos al Rey, porque el gozo de Dios está aquí. Nos postramos. Señor, y tu Hijo Jesús, porque murió en esa cruz, y sabemos que todo fue por mí. ¿Cuál es el sentido de la cruz? Es más que una canción, y es más que el emblema en un collar. Significa que hoy libre soy de esclavitud, pues la sangre mi pecado ya borró. Murió en la cruz mi Salvador, el Cordero sin conmigo. Es la cruz la eterna prueba de amor que
adóralo esta mañana. Fue por ti. Fue por mí. Soy
Es un gran gozo, un gran privilegio poder estar aquí reunidos para encontrarnos con nuestro Dios. De hecho, la simple razón de nosotros estar aquí en esta mañana es porque Dios nos ha otorgado la vida. A pesar de tener que enfrentar este coronavirus, situaciones difíciles, Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso. Y no nos queda más que decir gracias, Señor, por tu misericordia. Así que estamos muy agradecidos por su misericordia, por su bondad en esta hora y por darnos el privilegio de estar aquí en su casa. Algunos están desde sus hogares, en el trabajo, en sus vehículos, pero estamos aquí en la casa de Dios. Y cuando estamos en la presencia de Dios, hay sumo gozo en nuestros corazones. Así que, hermanos, un abrazo. Siempre es un gran privilegio estar aquí en la Iglesia de los Peregrinos en Miami, Florida, y sobre todo llegar a los amigos que de diferentes países están conectados con nosotros a través de esta transmisión. Bien, ahí donde estás, te invito a que puedas inclinar tu cabeza y podamos hablar con nuestro Dios. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, santo, bendecido y alabado sea tu nombre desde ahora y para siempre. Señor, gracias te damos por tu misericordia, gracias te damos por tu protección, gracias por tu cuidado. Oh Señor, en estos momentos difíciles de la historia, tu pueblo todavía tiene voz para decirle a otros que tú vienes pronto y que las señales indican tu pronta venida. En esta hora, Señor, vamos a abrir tu palabra. Tu palabra que tiene poder para cambiar vidas, para transformar corazones, para libertar a los oprimidos. Oh Señor, que en esta hora, al abrir tu palabra, que no llegue vacía a nuestros corazones, sino que a través de ella podamos, Señor, ver tu gloria y podamos ser llenos de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, por este momento que nos das el privilegio de presentar tu palabra. Por eso queremos escondernos detrás de tu presencia para que seas tú que hables en este momento. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos. Amén, Señor. Bien, le hemos puesto un título al mensaje de esta mañana, el último mensaje. Y cuando estábamos poniendo este título, yo misma dije, pero este mensaje, este título suena como un poco trágico. El último mensaje. Sin embargo, este puede ser el último mensaje para una madre que ya ha escuchado todos los mensajes del mundo, que ya ha perdido las esperanzas, que ya no tiene fuerzas para seguir luchando con sus hijos. Este puede ser el último mensaje que Dios te envíe hoy para levantarte de la duda, de la inseguridad y darte nuevas esperanzas en el nombre de Jesús. Tal vez este puede ser el último mensaje para alguien que ve que sus finanzas están en quiebra. Para alguien que ya ha tocado todas las puertas del banco y le han dicho no hay oportunidad. Para alguien que le ha pedido a Dios, que ha clamado y no ha visto solución. Tal vez este es el último mensaje que tú necesitas, amigo o amiga, para que en el nombre de Jesús tú puedas entender que el Dios de ayer todavía es el Dios de hoy. Tal vez este es el último mensaje para alguien que esté en la cama de un hospital, que le han diagnosticado un cáncer, que le han diagnosticado una enfermedad incurable y está ahí postrado, postrada, esperando tal vez el último desenlace. Tal vez este mensaje es el último que tú necesitas para entender que quien está al control de tu vida se llama Jehová de los ejércitos. Sin embargo, yo quiero compartir con ustedes un último mensaje, y es el último mensaje de un hombre que por muchos años dirigió y guió al pueblo de Israel, guió a las familias de Israel. Y este hombre ya en sus últimos días, ya cansado, ya viejo, podríamos decir ya agotado, este hombre toma una fuerza y convoca a las familias de Israel para darle su último mensaje. ¿Por qué su último mensaje? Vamos a basar nuestro tema de hoy en el libro de Jueces, de Josué, perdón, capítulo 24, versículos 1 en adelante. Y el versículo 25 habla acerca de la muerte de este hombre. Dice que después de él haber dicho esto, Josué murió, Josué descansó. Pero hoy quiero compartir contigo este último mensaje.
Porque tal vez Dios te ha mandado mensaje a través del pastor Arnaldo Cruz, a través del anciano de la iglesia, a través del hermano, a través de una canción, a través de campañas evangelísticas, y tú has escuchado mensaje tras mensaje, pero tal vez este es el último mensaje que Dios quiere enviarte para que tú te levantes en el nombre de Jesús, para que tú creas que el Dios de ayer todavía sigue haciendo proezas, milagros, y es el Dios que nos da la victoria hoy. Todavía es ese Dios. Y ese es el último mensaje que quiero compartir contigo. El sábado pasado, antes de tomar el avión para venir aquí a Miami, fui a visitar a un pastor que aprecio mucho. Fue quien me bautizó cuando tenía 9 años en la iglesia adventista. Cuando cumplí mis 15 años, él me dio la bendición de mis 15. Fue quien me casó también junto a mi cuñado, el pastor Arnaldo. Y su esposa nos llama la semana antes de venir y nos dice: si quieren hablar con el pastor, vengan, porque ya él está perdiendo el conocimiento, ya es muy avanzado de edad y ya tiene complicaciones de salud que lo han postrado en una cama. Así que antes de venir para acá fui a visitar al pastor y lo encontré más lúcido de otros momentos que lo había visto. Sin embargo, ya él estaba en un proceso de estar cansado por la enfermedad, se sentía ya muy, muy maltratado por las afecciones que tenía, y ahí casi perdiendo el conocimiento, todavía le hablaba algunas palabras y yo le decía: pastor Teofito, dígame cómo se siente, qué usted quiere hacer. Y él, así medio inconsciente, me decía: yo quiero salir de aquí para irme a las montañas a predicarle a los jóvenes de Jesús y a decirle a los matrimonios que hay esperanza. Una persona ya que casi está perdiendo el conocimiento, que ya está casi dejando de hablar, que ya está postrado en una cama esperando un desenlace, todavía en su mente él tenía pendiente dar un último mensaje. Porque no podemos callar, queridos. Este no es un tiempo de nosotros estar guardados, callados. Es un tiempo de levantarnos, porque todavía hay un último mensaje que los pastores, los ancianos, los líderes, los laicos de la iglesia tienen que dar a este mundo sin esperanza. Todavía hay un último mensaje. Así que Josué estaba muy preocupado, porque él ve cómo estaban las familias de Israel. Las familias de Israel estaban en crisis. Había separaciones. Los padres ya no tenían el control de sus hijos. Y Josué, ya mayor, ya en una edad avanzada, él dice: yo no puedo quedarme callado, yo tengo que levantarme en el nombre de Jesús y darle el último mensaje a mi pueblo. Y dice el versículo 1 del capítulo 24 del libro de Josué, y dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus dirigentes, y se presentaron delante de Dios. Aquí Josué, ya mayor de edad, dice que él se llena de valentía y él reúne a todas las familias, a todas las tribus de Israel en Siquén, porque allí él tenía que darle un mensaje. Pero me agrada la última parte de este versículo, porque él dice: él los reunió a todos allí en la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Josué no estaba solo para dar este mensaje, Dios estaba con él, porque era un mensaje que se necesitaba para ese tiempo de la historia. Y hoy el Señor nos ha reunido aquí a través de las redes sociales, a través del internet, donde tú estás, a través de la iglesia de los peregrinos, para darte un mensaje especial para ti, para tu familia, para tu vida, para tu salud. Pero alabo el nombre de Dios, porque no estamos solos para dar este mensaje. Dios está en este lugar. La presencia de Dios se mueve en este lugar, porque estamos en su casa de adoración. Y aquí está el Señor. Así que Josué reúne las familias, Josué reúne al pueblo, y él, preocupado cómo el pueblo se había olvidado de Dios, cómo las familias estaban en crisis, cómo el pueblo había perdido su ideal de lo que Dios tenía para ellos hasta llegar a la tierra prometida. Ahí Josué le dice que tiene 5 cosas que recordarle al pueblo que el pueblo había olvidado. ¿Cuántas cosas, querido? 5 cosas. Así que si usted quiere tomarlas, anotarlas, si usted quiere escribirle en su celular, porque en algún momento de su vida usted va a tener que recordar estas 5 cosas que el pueblo había olvidado. Y lo primero que Josué le recuerda lo encontramos
en el versículo 3 del capítulo 24 y dice: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Josué lo que le está recordando al pueblo es que ese Dios que le había prometido a Abraham que iba a ser de él una gran nación, una gran descendencia, que iba a multiplicar su descendencia como la arena del mar, este Dios que le había prometido esto lo iba a cumplir. Alabado sea el Señor. Y Josué quería recordarle al pueblo que Dios todavía en ese tiempo cumple sus promesas. Yo no sé si yo le estoy hablando a alguien en esta hora que ha sentido que Dios no ha cumplido lo que él le ha prometido, que ha sentido que Dios se ha olvidado de él o de ella, que ha sentido que se siente solo o sola, que se siente vacío. El Señor, al igual que Josué le recordó a su pueblo en aquella ocasión, te viene a recordar a ti, querido amigo, querida amiga, que Dios todavía en este tiempo cumple sus promesas. Alabado sea el Señor. Dios cumple, él no es hombre para mentir. Lo que Dios promete, él lo cumple. Y Dios le había prometido a Abraham que iba a ser de una gran nación. Y prometer es fácil, querido. Hacer promesas es fácil, pero bajo esas circunstancias es difícil. Porque Abraham y Sara ya no podían tener hijos. Ya Sara inclusive le había perdido su costumbre. Ya estamos hablando de un hombre de casi 100 años. Era humana y científicamente imposible que esta promesa de Dios se cumpliera. Pero yo quiero decirte a ti, querido amigo, querida amiga, no importa lo que los médicos te hayan dicho, no importa lo que el psicólogo te haya dicho, no importa lo que el banco te haya dicho, el Dios a quien tú y yo creemos todavía en este tiempo cumple sus promesas, aunque los pronósticos no sean los más favorables. Todavía lo cumple. Así que Josué le quiso recordar al pueblo lo primero. Es que el Dios que le había prometido a Abraham y que había cumplido su promesa, todavía en este tiempo el Señor también cumple sus promesas. Lo segundo que Josué quería recordarle al pueblo lo encontramos en el versículo 6 del mismo capítulo 24 y dice: saqué a vuestro padre de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mal, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Aquí lo segundo que Josué quiere recordarle al pueblo, y me encanta esta parte. Porque estamos en un tiempo donde el pueblo de Dios piensa que no tenemos la protección de Dios. Hay gente con miedo con este coronavirus. Y hermanos, yo no le estoy diciendo que no es real, es real, a mí ya me dio. Pero tenemos que confiar que quien está dirigiendo esta barca se llama Jehová de los ejércitos. Y tú y yo tenemos que confiar que todavía en este tiempo tú y yo tenemos la protección de Dios. Josué quiso recordarle al pueblo que el mismo Dios que había sacado al pueblo de Israel con mano fuerte de los egipcios y que los protegió durante el proceso del camino por 40 años, ese mismo Dios está dispuesto a proteger a su pueblo hoy. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Queridos, este pueblo tiene la protección de Dios. Este pueblo tiene la protección de Dios. ¿Cuántas veces tú has salido a la calle y Dios te ha librado de cosas que tú a veces ni te has dado cuenta? ¿Cuántas situaciones te han pasado que tú piensas ya no hay salida, ya no hay solución? Y ahí viene Dios y se glorifica en tu vida. Porque este pueblo, querido y querida, tiene la protección de Jehová de los ejércitos. El Señor le dijo al pueblo de Israel: salgan de Egipto, que yo los voy a amparar. Y Josué le está recordando esto al pueblo. Ustedes no se acuerdan que muchos de nosotros vimos con nuestros ojos cómo el Señor abrió el Mar Rojo, y cuando los egipcios venían, el Señor puso oscuridad. Y no solamente eso, cuando nos dio hambre, el Señor proveyó alimento. Durante todo ese trayecto, nuestra ropa no se envejeció, gloria a Dios. Y nuestros pies nunca se hincharon. Usted sabe lo que es caminar día y noche por un desierto
y sus pies, que de cualquier caminadita ya nosotros estamos con nuestros pies que no lo aguantamos, pero el pueblo de Dios tenía su protección, y esa protección, querido amigo y querida amiga, todavía está para nosotros hoy. Lo tercero que Josué quería recordarlo al pueblo lo encontramos en el versículo 8 del mismo capítulo 24, y dice: yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Gloria a Dios. Aquí Josué le está recordando al pueblo, y ustedes no se acuerdan que nosotros tuvimos que ir a luchar en Gabaón. Ustedes no se acuerdan que nosotros tuvimos que ir a luchar con los amorreos y que Dios nos dio la victoria. Vamos a ver, a recrear ese momento. Josué capítulo 10 dice que 5 reyes de los amorreos se unieron para ir a luchar contra Gabaón, a luchar en Gabaón. Así que rápidamente Gabaón solicita la ayuda, el rey de Gabaón solicita la ayuda de Josué para ir a luchar. Y Josué tenía miedo. Josué tenía miedo porque él dijo: espérate, son 5 reyes que se están uniendo. Pero miren lo que el Señor le dice en el capítulo 10, versículo 8 de Josué. Y Jehová le dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Alabado sea el Señor. Querido, lo tercero que Josué le quiere recordar al pueblo es que Él pelea nuestras batallas. No importa cuán grande sea el ejército, no importa cuán grande sea el enemigo, no importa cuán grande sea la prueba que hoy tú estás enfrentando, el Dios a quien tú y yo servimos es más grande, más poderoso que esa prueba, que esa dificultad. Dios pelea por nosotros nuestras batallas. Así que Josué está con miedo y el Señor le dice: mira, no tengas miedo, porque es que no eres tú que vas a pelear, soy yo que voy a pelear por ti. Y cuando leemos los versículos más adelante, dice el versículo 9 que el Señor llenó de consternación a los amorreos, y comenzaron a caer grandes piedras del cielo, lo pueden leer en el versículo 11, grandes piedras del cielo comenzaron a caer sobre ellos y ellos huyeron, y dice que el sol se detuvo en Gabaón. Y me encanta este último versículo 14 que dice: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová pelea por Israel. Alabado sea el Señor. Habiendo atendido Jehová, ¿qué? La voz de un hombre. Mira, yo no sé si tú estás hoy en un cuarto aislado, sumergido, sumergida en una depresión. Yo no sé si tú estás en un cuarto de un hospital ahí librando una batalla con una enfermedad. Yo no sé dónde tú estás ahora, pero me encanta esta parte de este versículo que dice que Jehová atiende la voz de un hombre, porque Jehová pelea por nosotros. En los momentos de guerra, querido y querida, en los momentos cuando tú estés librando batalla, tú no puedes quedarte arruinado, postrado, desesperanzado. Tú tienes que clamar a Dios. Tú tienes que pedirle a Dios que venga en tu auxilio, porque Dios escucha tu clamor. Él atiende esa necesidad. Y dice la última parte: y Jehová peleará por vosotros. Miren, hace un tiempo estaba con una batalla, estaba pasando por una prueba, y estaba diciéndole al Señor: Señor, pero dime qué hacer, ya yo no tengo más argumentos humanos, ya he hecho esto, he hecho aquello, he buscado vuelta por aquí y nada, no me sale una solución. Así que dime, Señor, qué hacer, háblame. Y abro la Biblia y comienzo a buscar palabra de Jehová, porque imagínense, no, yo necesitaba que Dios me hablara. Y lee versículo y lee, y yo sentí que el Señor no me hablaba. Leía versículos, pero no sentía que Dios me hablaba con claridad como yo lo necesitaba en ese momento. Así que al día siguiente me acuesto, le dije: Señor, no me hablaste, yo no, todavía no he escuchado nada. Me acuesto, me levanto y salgo con mi esposo a hacer una diligencia. Y cuando estoy ahí en la sala de espera, estoy todavía batallando con el Señor: Señor, mira, yo te dije que me hablara, Señor, tú no me has dicho qué es lo que yo tengo que hacer, tú no me has dicho dónde tengo que ir. Y estoy ahí hablando con el Señor, y miren, hermanos, yo escuché audiblemente de este lado una voz que me decía: estaréis tranquilos. Y rápidamente yo dije: pero espérate, es un versículo de memoria.
pero yo no tenía la Biblia conmigo, no recordaba el versículo, dónde se encontraba ni qué decía. Así que le digo a mi esposo, mira, búscame en internet este versículo que dice, estaréis tranquilos. Y rápidamente a él le aparece Éxodo 14:14, que dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Alabado sea el nombre de Jehová. Querido y querida, en tus batallas, en tus luchas, en tu guerra espiritual, tú y yo no estamos solo ni solas. Jehová está con nosotros peleando esa batalla. ¿Y qué nos dice el Señor? Que tenemos que estar como tranquilos. A veces estamos todos desesperados, angustiados, desalentados, no sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso que está dispuesto a pelear nuestras batallas y a darnos la victoria en el nombre del Señor. Así que lo cuarto, lo tercero, perdón, que Josué le quiere recordar al pueblo, es que Jehová pelea ¿por quién? Por nosotros. Vamos a repasar. Lo primero que Josué le recuerda al pueblo es que Dios cumple sus promesas. Lo segundo es que este pueblo tiene la protección de Jehová. Por eso tú y yo no tenemos que tener miedo a malas noticias. No tenemos que tener miedo a crisis, a dificultades. No tenemos que tener miedo a quedar sin trabajo. No tenemos que tener miedo al coronavirus, porque el Dios de Israel está a nuestra disposición hoy. Y lo tercero que Josué le recordó al pueblo es que Jehová todavía pelea por su pueblo. Lo cuarto que Josué le quería recordar al pueblo en su último mensaje, lo encontramos en el versículo 9. Dice, después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijere. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendigo repetidamente y os libré de sus manos. Balac era el rey de los moabitas y él estaba frustrado porque él decía, pero ¿cómo yo voy a vencer a Israel? Yo no, Israel ha vencido a los amorreos, ha vencido a los eteos, ha vencido. Yo no puedo vencerlo a espada, ni a guerra, ni a batalla. Ahora yo voy a utilizar poderes sobrenaturales. Óigame esto, queridos, porque tenemos que tener una visión clara de que aquí hay una lucha espiritual por tu vida y por la de tu familia. Aquí hay una guerra. El enemigo, por un lado, está haciendo todo lo posible para destruirte tu familia, destruir tus finanzas, destruir tu paz emocional, destruir tu salud. El enemigo está batallando a diario, pero Dios está del otro lado peleando por ti esa guerra. Pero este rey de Moab se estaba sintiendo impotente. Y él dijo, bueno, ya que yo no he podido vencer, nadie ha podido vencer al pueblo de Israel a espada, déjame yo utilizar poderes sobrenaturales. Ven, maldíceme este pueblo. Y mandó a buscar a Balaam. Y me encanta esta parte, libro de Números, capítulo 22, versículo 6. Balac le dice a Balaam, ven, pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo. Él quería que él se subiera en la cima de una montaña. Súbete en la montaña, el campamento de Israel está aquí debajo, y comienza a maldecir ese pueblo para que le caigan más maldiciones, para que le caigan dificultades, para que le caigan pruebas. Y dice él, súbete en este pueblo y comiénzalo a maldecirlo, porque este pueblo es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de esta tierra, pues yo sé que a quien tú bendices será bendito, mas yo sé que al que tú maldices será maldito. Oigan esto, este rey impotente le dice, mira, ya yo quiero salir de este pueblo de Israel y yo no he podido sacarlo ni a espada ni con caballos de guerra. Yo quiero que tú te subas aquí y me maldigas a este pueblo. Y Balaam, que le gustaba el dinero, se va preparando para ir a maldecir al pueblo. Pero miren lo que le dijo el Señor, y me encanta esta parte, versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas a este pueblo, porque este pueblo bendito es, alabado sea el Señor. Mira, no vayas para allá, tú vas a ir en balde, porque ese pueblo que tú ves ahí es mi especial tesoro. Ese pueblo tiene la bendición de Dios. Y déjeme decirle, Balaam no escuchó, porque hay muchos cabeza dura, y se fue para allá. Y dice la palabra de Dios que cuando él se subió encima de la montaña,
que el campamento de Israel y sus familias estaban ahí debajo. Cuando él se para maldecir, la palabra de Dios dice que solo salían bendiciones de su boca, alabado sea el Señor. Querido amigo y querida amiga, el enemigo ha querido traer maldición a tu familia, pero el enemigo no puede dañar a tu familia, porque este pueblo tiene la bendición de Jehová de los ejércitos. Nadie puede ponerse contra un hijo de Dios. A veces yo veo hermanas angustiada, hermana, ahora mire, yo creo que hay una mujer por ahí que me echó una cosa rara porque estaba enamorada de mi esposo y le echó una cosa, un brebaje. Y yo digo, hermano, usted está volviendo loca y usted le está teniendo miedo a eso. Si este pueblo tiene la bendición de Dios, dice su palabra que ninguna cosa dañina, mortífera, puede tocar a un hijo de Dios. No podemos tener temor a hechicería, a brujería, a cosas malas. Este pueblo, querido, tiene la bendición de Jehová. Y aunque el enemigo quiera hacerle daño a tu familia, aunque el enemigo quiera hacerte daño a ti, la protección de Dios está asegurada. Yo recuerdo que la primera vez, estaba muy joven, todavía no me había casado, la primera vez que me invitaron a dar una campaña evangelística, estaba asustada, nerviosa, pero tenía el deseo en mi corazón de predicar. Y yo recuerdo que estaba en mi trabajo y esa tarde me llega una carta. Estaba en mi trabajo y me llega una carta. Alguien me dice, mira, le enviaron esta carta. Y cuando yo abro la carta, queridos, era una carta como una carta de brujería. Ahí había muchos mensajes raros, muchos términos extraños. Y al final de la carta había una muñeca dibujada con un aspecto de bruja, toda apuñaleada, toda una cosa que usted no se puede imaginar. Y queridos, cuando yo vi esa carta, cuando yo vi eso, yo me llené de temor. Yo me asusté porque yo nunca en mi vida había visto algo así. Inmediatamente cierro la carta y entonces cuando cierro la carta suena el teléfono. Y cuando contesto el teléfono, escucho una risa descontrolada, como alguien burlándose de mí. Era una risa rara, rara, rara. Y yo cierro el teléfono y digo, mira, Señor, si el enemigo quiere o cree que me va a mí a destruir, si el enemigo cree que me va a amedrentar, él se equivocó, porque aquí hay una hija de Dios y a los hijos de Dios tienen la bendición de Jehová. Hermanos, y me fui a dar mi campaña. El enemigo quería amedrentarme, era una cosa extraña. Yo nunca había visto eso, era algo como de brujería, hermanos. Pero yo entendí que aunque el enemigo quiera venir con maldición a sus hijos, este pueblo, los hijos de Dios, tenemos la bendición de Jehová. No podemos tener miedo, queridos. Me fui a dar la campaña, mi primera campaña, y yo alabo el nombre de Dios porque fue de mucha bendición. Era una semana y se extendió a 2 semanas y 8 personas entregaron su vida a Cristo Jesús. Queridos, el enemigo quiere mandarnos cosas para amedrentarnos, para maldecir nuestra vida, pero nadie puede hacernos daño porque tú y yo tenemos la bendición de Jehová. Llegamos a un residencial, mi esposo y yo recién nos mudamos. Y cuando llegamos al residencial, este residencial tenía muchos problemas. La administración no estaba marchando bien, había muchas dificultades. Y entonces, nada, cuando llegamos ahí, los vecinos nos piden ayuda. Y cuando nos ponemos ahí a ayudar en el residencial, a organizar, una de las cosas que había que organizar eran las plantas. Porque las plantas estaban muy, muy desliñadas, estaban muy feas, habían crecido deformadas. Así que junto a la administración nosotros proponemos, ¿qué le parece si para ornamentar más el residencial buscamos una persona experta para que nos prepare las matas? Y todo el mundo estuvo de acuerdo, los administradores, y buscamos un señor experto en plantas. Y él dijo, miren, esta mata la han dejado crecer demasiado, estas plantas han crecido demasiado. Para que estas plantas puedan tomar su forma, hay que pelarlas bien bajitas, hay que cortarlas bien bajitas para que puedan crecer con su forma bonita. Así que nosotros estuvimos de acuerdo, claro, perfecto, sí, vamos a hacer eso. Se van a ver feas un tiempecito, pero el jardinero nos garantizó que con un tiempo las plantas se iban a poner bonitas. Miren, hermanos, yo nunca supe hasta ese momento que mandar a cortar unas plantas iba a traer tantas dificultades y el diablo se iba a ensanchar con eso. Estábamos dando justamente en esa semana, una semana de familia, en una iglesia en Santiago. Así que
El viernes el jardinero va y poda las plantas y las dejó bien bajititas. Cuando llego a la casa, ya vamos a recibir el sábado, estoy llegando a la casa, veo a los vecinos del residencial afuera como murmurando y hablando. Y yo dije, pero qué raro, o sea, aquí siempre todo el mundo está en su casa. Y cuando entro a la casa dice mi esposo, Esther, tú no sabes que los vecinos me han dicho que desde que cortaron esa mata aquí se han parado en el frente a maldecir, a vociferar, que quién mandó a cortar esas matas y diciendo un lotre de barbaridades acerca de nosotros. Y digo yo, pero ¿y cómo es posible? Sí, eso está pasando por las matas. Teníamos que predicar esa noche. Digo yo, mira, no le vamos a dar mente a eso, que eso es el enemigo que quiere distraernos. Vámonos a predicar y vamos a dejarle eso al Señor. Nos fuimos a predicar ese viernes en la noche y el sábado en la mañana nos estamos preparando para ir al siguiente tema y último de la semana de familia. Y cuando estoy alistándome suena el timbre. Era el conserje del residencial. Y él tímidamente me dice, Esther, ¿y usted no ha salido hoy? Yo, no estamos alistando para salir. ¿Y usted no ha visto las puertas del residencial? Digo yo, no, yo no las he visto. Venga a ver. Miren, mi hermano, cuando yo salgo, en todas las puertas del residencial, alguien, no, al principio no sabíamos quién era, había escrito muchísimas barbaridades, maldiciones, insultándonos a nosotros, diciéndonos improperio. Y yo digo, pero la verdad que este enemigo se las trae. Y yo le dije, miren, recójame todo eso y venga, deme lo que yo lo voy a guardar. Y le dije a mi esposo, vamos a terminar esta semana porque el enemigo quiere traer maldición a sus hijos, pero tú y yo no se lo podemos permitir en el nombre de Jesús. Guardé los papeles, fuimos y terminamos la semana. Y el lunes siguiente voy a la constructora a reunirme con el encargado de la constructora que había hecho el edificio. Y yo le planteo, le llevo las hojas y le digo, miren, yo no sabemos quién fue que escribió todo esto. Ustedes construyeron este edificio, plantaron esas matas. En ningún momento nuestra intención es hacerle daño a nadie. Somos cristianos. Lo que queríamos era que el residencial se viera bonito, podamos podar las matas, pero no sabemos quién quiere insultarnos con todas esas maldiciones. Y él, medio avergonzado, me dice, pero esas son las letras de mi hermana. La hermana, que era la hermana de los que habían construido el edificio, justamente era mi vecina, vivía en el segundo piso. Y dice él, pero esa es mi hermana. Ahí imagínense, yo me preocupé, digo yo, ay Señor, si voy a tener una vecina de enemiga, una cosa que nosotros nunca hemos tenido problema, y ahora esta mujer se ha ensanchado contra nosotros. Y le digo, no, pero no te preocupes, que yo voy a hablar con ella. Así que me fui tranquila para mi casa y veía a la vecina y no me saludaba, siempre con una cara, unos días, digo, Señor, tú sabes que yo, a mí no me gusta tener a nadie en contra. Pero pasaron 2 semanas y recuerdo una mañana que escucho un camión de mudanzas que está dando reversa y se para justamente frente a mi edificio. Y cuando me asomo por la ventana digo yo, ¿y quién se estará mudando? Hermano, ¿ustedes saben quién se estaba mudando? La vecina, la hermana del dueño de la constructora. Y yo decía, pero ¿y cómo es posible que ella se esté mudando? Pero ella es propietaria, mi esposo y yo solamente éramos inquilino, alquilado. O sea que lo más fácil que nos fuéramos éramos nosotros. Pero ella era propietaria. Y cuando le pregunto, pero vecina, ¿y qué pasó que se va? Dice ella, no, si mi esposo y yo estábamos en lite hace años y él ganó. Y ahora yo voy a tener que mudarme. Yo me fui a mi casa, digo yo, Señor, tú eres grande y poderoso. Yo no quería que las cosas terminaran así, pero el Señor sabe qué hizo el Señor. Se la llevó, queridos. Porque cuando alguien se pone contra un hijo de Dios, el Señor no se pone de brazos cruzados. Este pueblo tiene la bendición de Jehová de los ejércitos. No podemos temer. Así que lo cuarto que Josué le recuerda al pueblo es que aunque el enemigo quiera hacerte daño, aunque el enemigo quiera traer maldición a tu familia, el Señor no lo va a permitir, porque este pueblo tiene la bendición de Jehová de los ejércitos. Lo último que Josué le quiere recordar al pueblo lo encontramos en el versículo 11 del mismo capítulo 24 y dice, pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, jerjeseos, heveos y jebuseos, y todos yo los entregué en vuestras manos. Gloria a Dios.
Lo quinto y último que Josué quería recordarle al pueblo en su último mensaje es que el pueblo de Israel había luchado, batallado, guerreado contra todos estos ejércitos poderosos, pero que a todos ellos Jehová le había dado la victoria a su pueblo. Alabado sea el Señor. Lo quinto que Josué quería recordarle al pueblo es que todavía este pueblo tenía la victoria de Jehová. Tenemos la victoria. Miren, hermanos, aunque nos veamos en momentos difíciles, críticos, aunque pensemos que ya no hay salida, aunque ya no veamos alternativa, tú y yo tenemos que creer que la victoria viene de Jehová de los ejércitos. Viene de Jehová. Estas 5 cosas Josué quería recordárselas al pueblo. Ya Josué estaba cansado, era su último mensaje. Pero él dijo: yo no me puedo morir. Yo no puedo irme y dejar a este pueblo dudando de su Dios. Este pueblo se ha olvidado del Dios poderoso. Así que yo tengo que recordarle estas 5 cosas para que ellos entiendan que el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, es el mismo Dios de los siglos de los siglos. Y allí Josué le recuerda esas 5 cosas, las cuales voy a recordar en este momento. Primero, que Dios cumple sus promesas, alabado sea el Señor. Segundo, que Dios todavía en este tiempo protege a sus hijos. Tercero, que Dios pelea nuestras batallas. Cuarto, que este pueblo tiene la bendición de Jehová. Y quinto, que Dios nos da la victoria ante cualquier adversidad. Alabado sea su nombre. Esas mismas 5 cosas el Señor quiere recordarte hoy, querido amigo y hermano. Esas 5 cosas el Señor quiere recordarlas hoy. Porque Él entiende que hay familias de Israel que hoy se han olvidado de que el Dios que hizo esas proezas en el ayer todavía las puede hacer hoy. Queridos, no tenemos que dudar, no tenemos que desmayar. No importa si estás sumergido en una depresión, que piensas que no hay salida, el Señor te puede sacar de esa depresión en el nombre de Jesús. No importa si los médicos te han dicho que tienes un cáncer terminal, el Señor puede sacarte de ese cáncer en el nombre de Jesús. No importa que el banco te diga que ya tú no puedes con tus deudas, el Señor puede sacarte de esas deudas en el nombre de Jesús. Porque el Dios de ayer todavía es el Dios de hoy y está dispuesto a hacer proezas y milagros con su pueblo. No podemos dudar, hermanos, no podemos dudar. Y entonces aquí viene el final de este mensaje. El versículo 14, Josué, todavía ya cansado, pero que sacó una fuerza para decirle al pueblo que tenía que hacer cambios en su vida. Y ahí en el versículo 14 le dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Alabado sea el Señor. Josué sabía que habían padres de familia, que habían esposas, que habían hijos, que no estaban siéndole íntegros al Señor y que ya no lo estaban sirviendo en verdad, que estaban viviendo un cristianismo a medias, que eran cristianos de sábado y toda la semana eran otro tipo de cristianos. Dice él: ahora pues, temed a Jehová y sírvanle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová de los ejércitos. Alabado sea el Señor. ¿Qué les dijo él? Después de yo recordarle estas 5 cosas, después de la presencia de Dios estar aquí conmigo y ser testigos de todo lo que Dios hizo desde que salimos de Egipto hasta ahora, a nosotros nos queda hacer algo, hermanos. Y es servir a Dios, pero servirlo de verdad, servirlo con integridad. Y dice ahí: y sacad los dioses ajenos a los cuales sirvieron vuestros padres cuando estaban del otro lado del río. Josué sabía que en las casas de las familias del pueblo de Israel habían dioses ajenos. Estaban adorando a dioses que no era Jehová de los ejércitos. Y él les dijo: hoy es el día donde usted tiene que ir a su casa, sacar esos dioses y comenzar a servirle a Dios con integridad y verdad. Y yo te digo a ti, amigo y amiga, ¿qué hay en tu casa que tú tienes que sacar en el nombre de Jesús? ¿Qué hay en mi casa que yo tenga que sacar?
Hay cosas que atesoramos. Tal vez hay una música que me está desconectando de Dios y que está ocupando el primer lugar. Tal vez hay una serie de Netflix donde yo paso horas dedicándole tiempo y estoy descuidando a Dios y le estoy dando el lugar de Dios a esa serie. Tal vez estoy viendo pornografía. Tal vez estoy ingiriendo drogas. Tal vez estoy bebiendo alcohol. ¿Qué hay en tu casa, querido, que está impidiendo que Dios sea el Rey y Señor de tu familia? Es tiempo de nosotros ir a nuestra casa y ver qué cosa hay ahí que está impidiendo que Jehová levante campamento en nuestra casa y que Satanás huya en el nombre de Jesús. Josué entonces le dice, versículo 15, y si mal os parece, o sea, si ustedes no están de acuerdo con esto, si ustedes creen que yo le estoy exigiendo muchas cosas, o si ustedes quieren seguir sirviendo a los dioses de los amorreos y otros dioses, y si mal os parece a ustedes servir a Jehová, escogeos cuando, hermanos, hoy, ¿a quién tú vas a servir? Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, alabados el Señor. Gloria a Dios, queridos. Gloria a Dios. Este hombre ya mayor, sin fuerza, cansado de haber dirigido un pueblo desde que Moisés murió, él se quedó a cargo del pueblo de Israel. Hermano, eso no era tarea fácil, pero su fe estaba intacta, queridos. Su confianza en Dios estaba intacta. Él creía que el Dios de ayer era el Dios de ese tiempo y todavía es el Dios de nosotros, queridos hermanos. Todavía es el Dios. Y él dijo, miren, yo no sé si ustedes se están encontrando mal servir a Dios de verdad. Yo no sé si ustedes se están encontrando, o tal vez no están de acuerdo, pero él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Este hombre que fue un líder en ese tiempo, este hombre que fue un pastor que guió a la Grey por ese tiempo, él estaba convencido en quién él había creído. Pero él no solamente estaba convencido en quién él había creído, él estaba convencido de que su testimonio se había transferido a toda su casa. Él no quería salvarse solo, él no quería servir a Dios solo. Él estaba sirviendo a Dios, pero con toda su casa. Yo alabo el nombre de Dios por eso. Porque es tiempo de que nuestros ancianos, de que nuestros sacerdotes de familia, de que nuestros pastores, de que nuestros líderes religiosos se preocupen por la salvación de su casa en el nombre de Jesús. A veces queremos salvar al pueblo, pero no estamos salvándolo de nuestra casa. Y tenemos que luchar para poder decir con seguridad estas palabras. Yo no sé lo que tú vayas a decidir, porque él dirá, yo no tengo control en tu casa. Pero yo sí tengo control en la mía. Y yo y mi casa hemos decidido que vamos a servir solamente a Jehová de los ejércitos. Alabado sea el Señor. El pueblo respondió, hermanos. El pueblo respondió y dice el versículo 21. Que entonces el pueblo dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Alabado sea el Señor. Y el versículo 23 dice: entonces quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y solamente su voz obedeceremos. Gloria a Dios. Tal vez este es el último mensaje para ti, querido amigo, querida amiga. Tal vez hace tiempo que estás buscando respuestas y no las has encontrado. Tal vez has escuchado otros mensajes donde el Espíritu de Dios te ha hablado, pero vuelves otra vez a lo mismo. Vuelves otra vez a caer en tus vicios, en tus debilidades. Vuelves otra vez a dudar. Pero el Señor te ha mandado este mensaje para que en el nombre de Jesús tú recuerdes que Dios cumple todavía sus promesas. Para que en el nombre de Jesús tú recuerdes que Jehová pelea por nosotros. Para que en este tiempo tú recuerdes que este pueblo todavía, gloria a Dios, tiene la protección de Dios. Para recordarte a ti que tú tienes la bendición de Jehová,
y que ninguna maldición ni ninguna cosa dañina puede afectarte ni hacerte daño. Porque cuando el enemigo quiera venir a traer maldición, el Señor toma esa maldición y la convierte en bendición para su honra y su gloria. Pero también el Señor hoy ha venido a recordarte que la victoria está asegurada, porque Jehová de los ejércitos nos da la victoria. ¿Qué vas a decidir, querido amigo y querida amiga? ¿Qué vas a decidir? ¿Vas a seguir como estás o vas a levantarte en el nombre del Señor y vas a decir: Señor, en tu nombre voy a sacar de mi casa, de mi vida, de mi familia, todo lo que esté ocupando el lugar de Jehová, lo voy a echar fuera en el nombre de Jesús y voy a levantar campamento de Jehová aquí en mi casa, voy a levantar altar a Jehová, porque yo y mi casa serviremos a Jehová? Gloria a Dios. Es tiempo, queridos, de servir a Jehová. Hace 3 años mi papá le dio un derrame cerebral. Habíamos salido a Santo Domingo, una ciudad de República Dominicana que queda 2 horas y media de la ciudad donde vivimos. Y habíamos salido mi mamá, mi esposo y yo, y mi sobrino, que es nuestro hijo de crianza. Y mi papá había quedado solo ese día en la casa. Y yo recuerdo que justamente en esa semana estábamos dando una semana de oración en un grupo de guerreras de oración a las 6 de la mañana. Y esa mañana me tocaba a mí orar, justamente orar. Y cuando me levanto y me voy a un cuarto sola a orar, le digo: Señor, ayúdanos en las batallas de este día. Ayúdanos, Señor, a vencer cualquier prueba que llegue a nuestra vida hoy. Yo estaba orando así, hermanos, pero yo no sabía lo que iba a enfrentar ese día. Así que oro al Señor y le estoy pidiendo a Dios que ese día me dé la victoria ante las batallas que se pudieran presentar. Y nos alistamos y salimos para Santo Domingo. Cuando estábamos en la capital, en Santo Domingo, estábamos llamando a mi papá, no contestaba. Así que regresando de Santo Domingo lo seguíamos llamando, tampoco contestaba. Y cuando llegamos a mi casa, mi mamá había dejado su vehículo en mi casa y ella rápidamente se fue porque no habíamos sabido de mi papá ese día. Así que no habían pasado 15 minutos, yo estaba comenzándome a quitar la ropa, cuando mi mamá llama desesperada y me dice: Esther, tu papá está muy mal. Cuando yo estaba llegando a la casa, unas personas vinieron y me dijeron que tuvieron que llevarlo a una clínica pequeña que estaba cerca de la casa. Ven para acá. Cuando ella me dice así, yo le digo: mami, pero qué tan mal está. Y ella me dice: él está muy mal. Así que rápidamente nosotros salimos, miren, en bola de humo, y salimos donde estaba mi papá. Cuando ella me dice que estaba tan mal, yo decía: en esa clínica donde él está, no hay condiciones para cuidarlo a él. Así que era todo el camino llamando para que fuera una ambulancia y no apareció una ambulancia, no apareció. Así que cuando llegamos a la clínica, que yo veo el estado de mi papá, no hablaba, estaba muy mal. Rápidamente mi esposo y yo nos lo echamos al hombro, lo montamos en la guagua y en cuestiones de segundos nosotros llegamos al hospital principal de la ciudad. Cuando llegamos allá, su condición era muy crítica y el doctor nos dice: es un milagro que él esté todavía así vivo, pero él necesita estar en cuidado intensivo y necesita ir a un hospital donde haya un neurocirujano, y aquí no hay en este hospital. Así que comenzamos a llamar en toda la ciudad qué hospital podía recibirlo, y no había, hermanos, no había cama, no había espacio en cuidado intensivo para recibir a mi papá. Así que fue una batalla, ese día fue una batalla. A las 3 horas apareció un hermano que es doctor y nos consiguió una cama en un cuidado intensivo, y en ese hospital había un neurocirujano. Así que salimos con él en una ambulancia para allá, para el hospital. Y cuando llegamos con él, mi papá había recuperado el sentido, mi papá hablaba, mi papá había recuperado la movilidad. Y llega el doctor vestido de cirujano ya, el neurocirujano, y él nos dice: miren, yo salí de una operación de 10 horas ahora mismo y yo solamente vine porque yo no creía que la persona que me había mandado su resonancia de su cerebro estaba vivo y hablando. Yo no lo creía. Esta persona debe de estar o muerto o en coma, en estado de coma, pero yo no creía que esta persona pudiera estar viva.
Así que él dijo, vamos a darle chance. Si él sobrevive a las 7 de la mañana, entonces yo lo voy a operar de vida o muerte. Y ustedes tienen que aprobarme esa operación. Hermanos, miren, ese es un momento que difícil, muy difícil. Y yo recuerdo que mi mamá se puso mala, mi hermana también, y mi esposo tuvo que ir a llevarlos. Y yo quedé con el pastor sola en la clínica en ese momento. Eran las 2 de la mañana, porque teníamos que darle una respuesta al doctor de que operara a mi papá debido a muerte si él amanecía vivo a las 7 de la mañana. Y yo salí al frente de la clínica, del hospital, llorando. Y el pastor se me acerca y me dice, mía, esta es una batalla que hay que pelear. Esta es una batalla que hay que pelear. Así que fui a reunirme con mi familia para que juntos tomáramos la decisión de operar a mi papá de vida o muerte. Y justamente cuando estoy, busco el audio de la oración que había tenido en la mañana, donde yo le había pedido a Dios que me ayudara a librar mis batallas. Pero qué batalla, querido. A veces nos levantamos y no sabemos qué puede ocurrirnos en ese día, con qué prueba el enemigo nos va a atacar ese día. A veces nos levantamos contentos, felices, y no sabemos qué pueda pasar. Pero una cosa sí puedo asegurarte, querido amigo y hermana: el Dios de ayer todavía es el Dios de hoy. Y en medio de nuestras crisis, en medio de nuestras batallas, tenemos que confiar que quien pelea nuestras guerras no soy yo, es Jehová de los ejércitos, y que todavía Él cumple sus promesas. Así que decidimos operar a mi papá. Él amaneció vivo, gloria a Dios, esa mañana, y se operó a las 6 de la tarde. Así que mi papá duró 12 días después de la operación en estado de coma. Y al final de esos 12 días, fueron 12 días de guerra, hermanos. Se tuvo que operar 5 veces. Y llegó un momento que yo le decía, Señor, ¿pero qué es lo que tú quieres? Y me fui a ayunar y a orar el penúltimo día. Y yo le dije, Señor, tú estás al control de todas las cosas. ¿Qué es lo que tú quieres con mi papá? Y el penúltimo día, el Señor, a través del ayuno y la oración, me dio una fortaleza. Y ahí yo le dije a mi esposo, mira, prepara el nicho, quiero comprarle la ropa a mi papá, y este es el programa que yo quiero que se haga en su velatorio. Y él decía, pero muchacha, ¿por qué tú estás diciendo eso? Yo le dije, papi no va a salir de aquí, ya este es el tiempo de él descansar. Pero no digas eso, me decía él, papi no se va a levantar. Así que al día siguiente yo dije, no lo voy a ver más así como está, y me fui para la casa. Y mi hermana y mi hermano me llaman y me dice, Esther, ven, que papi está bien, mira, hoy está rosadito, él está hermoso. Y yo, bueno, Señor, pues tal vez tú estás haciendo el milagro. Pero cuando voy a verlo, lo veo igual. Y ahí yo me acerco al oído de mi papá y le digo, papi, tú me enseñaste que nuestra vida no es aquí en esta tierra, que nuestra estadía está allá en el reino de los cielos. Aquí lo que vamos a ver es muerte, problemas, dificultades. Tú hiciste el trabajo ya. Tú hiciste el trabajo, mi hermana y yo somos cristianas. Tu casa fue una casa de testimonio. Tal vez el último mensaje que pudimos escuchar de mi papá antes de la operación fue que nosotras pudiéramos permanecer firme al Señor. Y yo, hablando con mi papá, le decía, tienes que descansar en el Señor. Y ahí le salieron unas lágrimas, salí, y a las 2 horas mi papá falleció. Ese fue el último mensaje que yo le di a mi papá. Pero fue el último mensaje aquí en esta tierra, porque para el cristiano el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Mientras estemos aquí, querido, vamos a tener que enfrentar dificultades, vamos a tener que lidiar batallas, y muchas veces las pruebas, las crisis, las dificultades nos van a hacer olvidar de nuestro Dios. Pero así como Josué quiso dar este último mensaje a su pueblo, el Señor hoy quiere darte a ti este último mensaje. No te rindas, no te des por vencido. Confía en las promesas del Señor. Dios es real, Dios es fiel, Él cumple sus promesas. Pero Él quiere algo de ti, y es que tú y tu casa puedan tomar la decisión de serle fiel a Dios. Pase lo que pase en este mundo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Hay alguien que quiere decirle eso al Señor?
Hay alguien que quiere decirle: Señor, yo tengo que sacar cosas de mi vida. Yo, en el nombre de Jesús, yo tengo que hacer cambios en mi vida, sacar esos dioses que están impidiendo que Dios, el Rey y Señor de mi casa, tengo que sacarlo en el nombre de Jesús. Y pelea por tu familia. Josué, ya viejo, a punto de morir, dio su último mensaje, pero fue un mensaje de esperanza, queridos, porque él aquí, contento y satisfecho, dijo: yo no sé lo que ustedes van a decidir, si van a creer en Dios o no, pero yo y mi casa, yo y mi esposa, yo y mis hijos, vamos a servir por siempre a Jehová de los ejércitos. Mientras Dainelis canta en esta hora este mensaje poderoso, que nos dice que en momentos de crisis, que en momentos de dificultad, tú y yo podamos buscar a Cristo, porque Él es el único que le da sentido a nuestra vida, porque Él es aquel que tiene el último mensaje. Cuando no vemos salida, Él es que trae el mensaje de esperanza, de salvación y de restauración a nuestras vidas. Mientras ella canta, levántate donde estás en el nombre de Jesús y dile: Señor, hoy yo me acuerdo lo grande y maravilloso que tú eres, pero Señor, yo quiero hacer cambios en mi vida. Pero al final de mi tiempo, en el último mensaje, Señor, yo quiero decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. La montaña grande has enfrentado y has vencido la tribulación, pero el valle que está frío ante ti tiene sombras que no puedes vencer. Pensaste que todo voluntad, pero esas preguntas sin respuestas mucho tiempo te requerirán. Cuando no hay respuestas, busca a Cristo. Él es más que una respuesta a tu oración. Preguntar por qué sucede, pregunta cuál su fin será. Mientras el dolor se aleja, razón encontrarás de vivir triunfante por la eternidad. Cuando no hay respuestas, busca a Cristo. Él es más que una respuesta a tu oración. Y tu corazón encontrará refugio. Cuando no hay respuestas.
cuando no encontramos respuesta en nuestra vida, busca a Cristo, porque allí está Dios. Queridos, estamos en un mundo donde vamos a perder seres queridos, donde vamos a tener que enfrentar dificultades. Pero nosotros tenemos que recordar este último mensaje de este siervo de Dios. El capítulo 25 dice, versículo 29, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, y está en el monte de Efraín, en el norte del monte de Gaz. Y el versículo 31 dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho en Israel. Estamos viviendo tiempos difíciles donde nos han hecho olvidar el Dios a quien nosotros hemos conocido. Estamos viviendo tiempos tan cruciales de la historia donde hemos olvidado que el Dios de ayer todavía es el de hoy. Pero todavía hay un último mensaje para su pueblo, y es de que nosotros tenemos que recordar que el Dios que hizo proezas ayer todavía lo hace hoy. Y hay un mensaje maravilloso, y es de que no importa lo que pase, no importa si tenemos que ver seres queridos bajar a la tumba, no importa si tenemos que bajar a la tumba, hay un último mensaje que dice: yo y toda mi casa serviremos por siempre a Jehová. Querido, es que no es aquí que está nuestra recompensa. El que piensa que es aquí está equivocado. Es que nuestra recompensa está más allá. Está en el reino de los cielos, donde no habrá dolor, ni llanto, ni clamor, porque estaremos por siempre con nuestro Padre Celestial. Así que no sé por qué situación hoy tú puedas estar pasando. Busca a Cristo. Él le dará sentido a tu vida, Él le dará respuesta a tus interrogantes, y confía que lo que Él decida, Él sabe lo que es mejor para ti, querido amigo y querida amiga. Así que en este momento quiero orar, y quiero orar por alguien que hoy está pasando por una dura prueba y que se ha olvidado de su Dios. Que en el nombre de Jesús hoy tú puedas recordar que el Dios de ayer, el Dios que bendice, el Dios que protege, el Dios que pelea nuestras batallas, el Dios que nos da la victoria, todavía está a nuestra disposición hoy. Y que tal vez este era el último mensaje para tú levantarte en el nombre de Jesús y decir: Señor, ya voy a dejar a un lado esta dejadez, voy a dejar a un lado este descuido, voy a dejar a un lado este conformismo, voy a dejar a un lado esta desesperanza, y me voy a levantar confiando en el Dios que me llamó y me creó, porque solamente Él es la respuesta. Así que te invito a que oremos confiando en que nuestro Dios es real y sus promesas son fieles y verdaderas. Ahí donde estás, ponte de pie, levanta tu mano al cielo y clama a tu Dios, porque cuando clamamos, Él nos oye y se glorifica en nuestra vida. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, santo, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, gracias porque hoy hemos abierto tu palabra y hemos visto este último mensaje de Josué. Tal vez muchos de nosotros necesitábamos este último mensaje para darle un nuevo giro, un nuevo cambio a nuestras vidas. Oh Señor, cuántas dificultades vemos a diario, cuántas pruebas, cuántas enfermedades, cuántas pérdidas. Todas estas cosas, Señor, muchas veces nos han hecho olvidar el Dios tan grande y tan poderoso que tenemos. Señor, Josué, ya cansado, mayor, en los últimos días de su historia, él se levantó en tu nombre y convocó a las familias de Israel para decirle este último mensaje: decidan a quién ustedes van a servir. No es tiempo de estar sirviendo a otros dioses en nuestra casa. Es tiempo de sacar esos dioses y dar el lugar al Dios verdadero en nuestras familias, que es a Jehová de los ejércitos. Este hombre, Señor, ya cansado, ya viejo, él ya había tomado una decisión. Yo no sé qué ustedes van a decidir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, ayúdanos a decir esas palabras. En los últimos días de nuestra historia, ayúdanos a estar confiados.
de que todo lo que hemos hecho en esta vida, lo más maravilloso es presentar a nuestras familias delante de ti. Señor, ayúdanos a pelear por nuestros hijos, ayúdanos a pelear por nuestras esposas, por nuestros esposos. Ayúdanos, Señor, que al final de nuestros días podamos tener la convicción de que hemos servido a un Dios verdadero, un Dios real que pelea nuestras batallas en su nombre. Señor, si hay alguien que necesita ver respuestas, ayúdale a entender que la respuesta está en Cristo Jesús, que tú peleas nuestras batallas, que tu protección está con nosotros, que tú no te has olvidado de tus promesas. Oh Señor, que tenemos tu bendición, pero que sobre todas las cosas en tu nombre obtendremos la victoria. Querido Padre, llega a cada hogar, a cada dispositivo que esté conectado a esta transmisión. Transforma vida, restaura corazones, saca personas de la opresión, de la depresión, del alcohol, de las drogas. Libértalo en el nombre de Jesús, porque solamente cuando mencionamos tu nombre hay poder para sanar, para restaurar y para liberar. Así que Señor, en esta hora te pedimos que tú te manifiestes en cada vida que se ha conectado a esta transmisión y cada persona que está aquí presente en este templo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos, y confiemos en las promesas de nuestro Dios.